noticias seleccionadas con opiniones fundadas. Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bien, y de Estados Unidos nos vamos a China, nos vamos, viajamos telefónicamente, quisiéramos hacerlo físicamente, pero para eso vamos a tener en contacto a Belén Ceballos, quien es administradora del Centro de Cultura Shaolin Río Cuarto, para comentarnos un poquito lo que está sucediendo en China, que es el Mundial de Kung Fu Shaolin, donde bueno tuvo como participante al Shifu Ariel Lupano, que quedó primer puesto en la categoría. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Y bueno, felicitaciones por este logro. Hola, buenos días, Mayra. Un placer. Bien, bueno, comentanos un poquito sobre el Mundial que se realizó, que tengo entendido que ya finalizó, y bueno, ¿y cómo los trae ustedes? Mire, el Mundial en Shaolin es el primero que se hace en esta disciplina. Han habido y hay muchos mundiales que tienen que ver con el Kung Fu, pero es el primero que se realiza del estilo que hacemos nosotros, que es el Shaolin. Este evento surge desde el año pasado, cuando se hizo el primer campeonato acá en Argentina, alrededor de el 30 de octubre, me parece que fue del año pasado, donde se hizo un campeonato, vino el Abad, que sería como el representante más alto del budismo en China. Vienen a la Argentina, realizan una actividad que tiene que ver, por ejemplo, que era enseñar un nuevo sistema que se llama Wamping, y realizan ellos un campeonato a nivel latinoamericano. De ahí, de ese campeonato, surgen los mejores exponentes, que son los que están invitados al Mundial. Shifu Ariel Lupano gana en su categoría una medalla y es invitado lo que sería ahora al Mundial, que fue entre el 12 y el 14 de julio, o sea que terminó ayer. Bien, ¿y hace cuánto? Sí, perdón, completé. No, era esto que ellos terminaron, fueron en realidad dos días, donde las estrellas o las personas que tuvieron el mejor puntaje de todo el mundo fueron los invitados a participar de este campeonato, que fue el primero que se realizó dentro del mismo templo Shaolin de China. Bien, ¿y hace cuánto ustedes desarrollan esta actividad aquí en la ciudad de Río Cuarto? Nosotros venimos hace 20 años practicando. Estábamos un poquito escondidos, pero ya nosotros, ya hace varios años que venimos desarrollando un linaje que surge de nuestro maestro, que se llama Si Yang Xiao, que es un monje guerrero, que ya fue su 26 viaje a China. Entonces nosotros venimos desarrollando y hacemos actividades que tienen que ver con el Kung Fu y el Tai Chi Chuan en la ciudad. Tenemos varias sedes y hemos estado desarrollando por muchos años estas actividades. Lo que surge ahora en estos últimos años es la apertura desde China al mundo de esta disciplina, de este Shaolin. Bien, ¿intico? Entonces, sí, perdón. Sí, disculpa. No escuché la pregunta. No. Completé la idea, disculpe yo por la interrupción. Bueno, entonces ustedes saben que por ahí el gobierno chino es bastante cerrado, o sea, ellos son muy cuidadosos, y lo que ha sido en gobiernos anteriores, por ahí el Shaolin siempre fue como medio escondidito y lo cuidaban. Es considerado patrimonio de la humanidad, el Tai Chi Chuan y el Shaolin, por ejemplo. Entonces, ellos ya, desde una política de hace uno de los últimos años, han decidido abrirse al mundo. Entonces ellos viajan cada dos años a los distintos continentes, enseñando una disciplina cuyo objetivo es estandarizar y evaluar el nivel de los practicantes de todo el mundo. Entonces ellos
han hecho también distintos campeonatos en distintos continentes y ellos han sido los ganadores, los que han sido invitados para este mundial. Bien, ¿y en qué consiste el Kung Fu Shaolin? Y, bueno, ¿cómo se puede poner en contacto a la gente que quiera acercarse y empezar a hacer esta actividad? Nosotros estamos sobre la Mosconi, la sede central está sobre la calle Mosconi Este, 363, que es la calle del Hospital Viejo, que está al sur de la ciudad. La gente lo que puede hacer es comunicarse o fijarse en las redes sociales a través del nombre de Shifu Ariel Upano o Centro de Cultura de Salud de Cuarto, comunicarse con nosotros y bueno, y acercarse y tener ganas de empezar. No es una disciplina que todo el mundo elige, pero tenemos opciones. Es una disciplina que puede estar adaptada a la persona, a sus distintos niveles físicos. Por ejemplo, el Tai Chi Chuan es una disciplina que lo puede practicar todo el mundo, es inclusiva, no tiene problemas que gente con sobrepeso, gente embarazada, inclusive gente con hernia de disco pueda practicar esta actividad. Entonces la invitación es para que el mundo se acerque, la ciudad de Río Cuarto, la zona se acerque, y bueno, y si están interesados que comiencen, que no hay ningún impedimento para que no lo puedan hacer, por ejemplo, ahora a mitad de año. No hay ningún problema. No tenemos, digamos, una estructura clase que tenga que comenzar, por ejemplo, a principio de año. Hola, Belén. Buenos días. Te saluda Alejo Villagra. Bueno, Belén, recién comentabas un poco de lo que es esta, bueno, esta disciplina en Río Cuarto. Hace 20 años que ustedes vienen desarrollándola, pero bueno, como decías, de quizás en último tiempo ha tomado el reconocimiento que se merece. Te quiero consultar por la situación de Ariel, ¿no? Porque uno no, quizás, no toma dimensión con esto de, bueno, de qué está pasando con el fútbol y la selección argentina, pero bueno, este deporte que hace mucho tiempo que, bueno, tener a un riocuartense en una de las disciplinas, en un mundial, que es algo ya de por sí difícil poder participar, bueno, justamente, te quiero consultar justamente por la... el desarrollo de Ariel, cómo es que llegó a Ariel en todo su recorrido, ¿no? En el último tiempo, ¿no? A ser uno de los exponentes de la disciplina aquí en Río Cuarto y bueno, ahora a nivel nacional. Bien, mire, el camino no ha sido fácil. Desde lo económico es una disciplina que se desarrolla y surge en China. Entonces, lo que implica poder capacitarse ya requiere un esfuerzo. Practicarlo también. Son muchos años de práctica, de conocimiento. Nosotros generalmente nos entrenamos y nos capacitamos en Buenos Aires, que es donde está la sede del Centro Shaolin Argentina. Viajar a China fue una travesía que nosotros, para que ustedes tengan una idea más o menos lo que salió el viaje, o sea, para poder estar acá, él viajó el 30, la sede, la delegación de Argentina, de nuestro Shifu, está Shifu, Xinyang Xiang, Jorge Gabriel Guzzi, viaja el 30 de junio a China. Tienen dos días de viaje, más o menos, llegan al Templo Shaolin, ellos, previo a lo que es el mundial, realizan un entrenamiento de este sistema del dumping, y justamente hoy están rindiendo los exámenes. Entonces ellos no solamente que fueron al mundial, sino que fueron también a entrenar. Para que ustedes tengan una idea, el costo aproximado es de $7,000. Y eso, Belén, discúlpame, es todo ese dinero, ¿sale todo del bolsillo de ustedes, por así decirlo? Nosotros tenemos ayuda de la comunidad, que es son varios practicantes, imagínate que es una disciplina de 20 años. Tenemos alumnos que entrenan con nosotros y profesores de hace 20 años. Hemos recibido préstamos, hemos sacado préstamos, hemos vendido motos, televisores, micrófonos, todo lo que hemos podido hacer, lo hemos hecho para que, bueno, que él pudiera estar haciendo historia en este momento. Un recuartense en Shaolin, imagínense, que no es tan común. Es difícil llegar, uno, por la práctica que requiere, que él ya tiene un nivel, es un Shifu. Nosotros dos nos recibimos el año pasado.
hijo significa maestro. Nosotros tuvimos nuestra titulación el año pasado. Pero aparte, hablar de los costos de semejante disciplina. Estamos en la cuna de nuestro de donde surge nuestro entrenamiento, que es en China. Viajar a China es excepcional con la situación que estamos pasando, sobre todo en el país, donde todo se tiene que hacer en dólares. La verdad que es un esfuerzo muy grande que se ha hecho, pero estamos muy contentos porque se ha logrado muchísimo. Río Cuarto, el Centro de Cultura Chavalio Río Cuarto, está haciendo historia en este momento. Estamos dialogando con Belén Ceballos, quien es la administradora del Centro Cultural Shaolin Río Cuarto, en relación a la actuación del Shifu Ariel Lupano, bueno, justamente en el Mundial de Kung Fu Shaolin en China, que bueno, tuvo su participación y bueno, terminó primero en su categoría. Belén, te agradecemos por el contacto y bueno, esperamos que la disciplina, tanto aquí en Río Cuarto como a nivel nacional y provincial, siga en crecimiento y bueno, justamente, ¿por qué no?, sumar algún apoyo del gobierno, de alguna de las instituciones que bueno, tanto pueden apoyar aquí el deporte en Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo les agradezco y bueno, y que la gente que esté interesada, que se comunique con nosotros, tenemos nuestras redes y bueno, estamos abiertos para que la comunidad comience con estas actividades que también le hacen a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Belén, discúlpame, ¿tienen algún contacto, teléfono de contacto o redes sociales a las que se puede comunicar la persona que quiera? Bueno, si les querés comentar. Bueno, nuestro teléfono es 3584 232-789. Y si no, por la página de Shaolin Río Cuarto por Instagram o Centro de Cultura Shaolin Río Cuarto por Facebook o Ariel Lupano también se pueden contactar. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, para aquellos interesados en la disciplina, para probar algo nuevo, porque no es algo muy normal aquí en Río Cuarto, bueno, ahí están las redes sociales y las plataformas para ponerse en contacto con Belén y con toda la administración del Centro Cultural de Shaolin Río Cuarto. Así, bueno, Belén, te agradecemos el contacto. Muchas y bueno, gracias. Justamente, bueno, esperemos que siga esto en crecimiento. Muchísimas gracias por contactar. Bueno, gracias. Ahí estaba entonces la palabra de Belén Ceballos, administradora del Centro de Cultura Shaolin Río Cuarto, en referencia a lo que fue la actuación del Shifu Ariel Lupano, un riocuartense en un mundial, y encima quedó primero. Así que bueno, el mundial de Kung Fu Shaolin en China, ahí estaba entonces, por los micrófonos de La Gospel, Belén Ceballos.